yo creo que hoy mi equipo salió muy bien y nos los merecemos, ¿no? Es un éxito León, Pachuca y pues el Oviedo también cerca de... Ay, mijo, ya me pusiste nervioso porque mañana juega el Oviedo y se juega la calificación. Sí, estamos felices de que nosotros como Pachuca representar al fútbol mexicano en un torneo que viene, que va a cambiar de formato y que todo el mundo queríamos estar por lo mismo, ¿no? Se oyen que van a estar grandes equipos, el Real Madrid, el Bayern Múnich, ¿no? Los equipos de Sudamérica, el River, y que vaya León, Monterrey, sea el nosotros, pues era importantísimo meter a 3 equipos en el Mundial de Clubes de México, era importantísimo, era un objetivo de nosotros, porque hoy no nada más jugamos por la afición de los Tuzos, ¿no? Hoy jugamos por todo México, que era lo importante también, ¿no? ¿Qué hora viene lo bueno? ¿Hay ofertas por Eric Sánchez de Europa? Ay, mijo, déjame disfrutar hoy, cabrón, y ya, como dije, ahorita tengo apagados mis teléfonos para cualquier oferta, ya el lunes veremos, queremos que Eric se vaya a Europa, es nuestra prioridad, ¿eh? Y lo demás, pues queremos mantener a lo máximo del equipo, porque pues vienen retos muy importantes, viene el torneo mexicano que también es importantísimo, y bueno, queremos competir en el Mundial de Clubes, entonces hay que aguantar y hay que formar bien al equipo, a lo mejor reforzarlo también para el año que viene y mantener la columna vertebral que tenemos, ¿no? Oye, Armando, pero la gente se puede quedar tranquila, ¿no? Porque digo, ya lo que pasó hace 2 años, se desmantela el plantel y le entregan títulos y se regenera el equipo, deben de estar tranquilos, ¿no? Las decisiones que tomen. Mira, aquí ahorita que fuimos campeones te van a decir que sí, pero cuando perdemos 3 o 4 partidos o cuando nos quedamos cerquita de calificar, no, me meten unas madrizas que para qué te cuento. Entonces, no, hay que estar compitiendo siempre. Siempre hay que estar compitiendo, aunque estemos en un periodo de transición, como le llamamos nosotros, de maduración de los jugadores. Pero siempre hay que buscar la calificación a la liguilla y pelear los campeonatos, ¿no? ¿Todos quieren a tus jugadores? ¿Pueden resistir las ofertas? Pues vamos a tratar de resistirlas porque queremos mantener la columna vertebral del equipo, ¿eh? y competir en lo que viene, ¿no? ¿Idrissi se queda o se iría? No, te digo, yo quiero que se quede Idrissi, quiero que se quede De Osa y Salomón y todo mundo, ¿no? El único que sí me gustaría que fuera Europa es el chiquito Sánchez. Pachuca sigue poniendo en alto el nombre de México y son los mejores semilleros, ¿no? Las mejores fuerzas básicas año con año. Bueno, somos los que por el modelo que tenemos nos atrevemos a poner a los chavos y por eso están los resultados que están, ¿no? Yo creo que otros equipos también han trabajado muy bien, ¿eh? Lo he dicho últimamente, en el CAC se ha hecho un gran trabajo con fuerzas básicas. Sabemos que Santos en su momento, América también, Monterrey, Tigres, pero bueno, son modelos diferentes que no le dan tanta oportunidad a los chavos y nosotros sí no las tenemos que jugar con ellos porque pues, a eso nos dedicamos. Tenemos a 200 chavos becados. Si no les damos oportunidad de salida, pues imagínate qué vamos a hacer con ellos, ¿no? Perfecto, muchas gracias y felicidades. Sale, un saludo a todos. Gracias.